Muy bien, señores, pues hoy en Drompedia vamos a probar los nuevos motores de Emax, los RS2205S. Entonces, vamos a ver. Muy bien, señores, pues aquí está el Emax RS2205S de 2300 kW, y se supone que nos va a dar más de 1000 gramos de empuje, y lo vamos a probar. Pero antes lo vamos a comparar con el Emax RS2205 tradicional y vamos a ver cuáles son sus diferencias físicas. Entonces, pues dentro de la caja, vamos a abrirla, tenemos unos stickers. Esto es nuevo, bueno, por lo menos a mí me pasó que no me habían enviado stickers. Y bueno, tenemos la misma caja, viene con su llave y viene con sus tornillos, que ahorita les voy a platicar sobre los tornillos. Y bueno, pues ahí está nuestro motor Emax RS2205S, y lo vamos a comparar acá. Podemos ver que el nuevo es un poco más bajo, de hecho vamos a medirlos. El Emax antiguo medía desde la base hasta la parte de arriba 16.62 milímetros y el nuevo mide 14.66 milímetros. Ok, entonces es un poco más bajo. Algo importante es que estos, los Emax tradicionales, vienen con sentido horario y antihorario, pero estos no traen sentido. Ok, entonces, o por lo menos no he podido encontrar estos motores que tengan sentido de rotación. Entonces asegúrense de apretar muy bien sus tuercas antes de volar, ok. Que de todas formas estas tuercas tienen seguro, tienen acá nylon, entonces no va a haber ningún problema. Sigue siendo la misma medida, igual que en los anteriores. Cambia también un poco el largo de los cables, sigue siendo el mismo cable. Y bueno, la diferencia principal es que los nuevos, vamos a regresarlos al lado en el que estaban, los nuevos ahora tienen un tornillo que fija a toda la corona y al eje, no como los antiguos seguros que siempre se rompían y se botaban. Entonces ese es un cambio bien importante, el hecho de que tengan estos tornillos. Y bueno, también va a cambiar el hecho de que traen imanes diferentes, porque bueno, en primera, en el antiguo los imanes son cuadrados completamente y en el nuevo los imanes tienen curva, lo pueden ver, eso está bastante interesante para tener mejor contacto. También las placas son más delgadas en el nuevo y el tipo de imanes cambia, porque bueno, los nuevos no son tan sensibles al calor como los anteriores. Estos, si se calentaban, perdían su magnetismo, y en estos no vamos a tener ese problema, ¿ok? Además, en estos, pues bueno, era eje completo, y en los nuevos tenemos un eje hueco, lo cual hace que pesen mucho menos. Entonces vamos a ponerle su tuerca y vamos a ver cuánto pesan. Muy bien, pues los antiguos 2205 pesaban 32 gramos y los nuevos pesan 30 gramos, pesan 2 gramos menos. Y pues vamos a abrirlo. Muy bien, pues ahí están nuestros dos motores abiertos. Vamos a ver que la diferencia, bueno, está en el eje, que este es hueco y este no. Y vamos a ver también que las pequeñas láminas, vamos a ver si podemos enfocarlo. Vamos a ver cómo las láminas son más delgadas en los S o en los nuevos que en los anteriores. Ok, la base pareciera que es la misma, también los valeros, pero la bobina sí cambia un poco por el laminado que tiene. Como les comentaba hace un rato, podemos ver la diferencia de los imanes anteriores, que eran cuadrados, a los nuevos, que vienen con curva. Y pues bueno, la parte azul es para balancearlos. Este estaba muy desbalanceado y tiene bastante, pero este solamente tiene un poco, ¿ok? Este es de los nuevos. Y bueno, ahí están las dos coronas para que las vean. Y ahora pues vamos a hacer pruebas de impulso. Muy bien, señores, pues para las pruebas vamos a utilizar las baterías que siempre utilizo en mis drones. La Statu de 1550 mAh a 75 Cs de descarga. Y ahorita vamos a probar primero Propelas Tripala DAL 5040. En cada prueba utilizo una batería recién cargada. Vamos a hacer estas pruebas de impulso con estos SCs Little Beats de 30 amperes. Prueba de hover a 150 gramos. Y ahora prueba de máxima potencia. Ahora vamos a probar con DAL 5045 Bull. Muy bien, prueba de hover a 150.
Ok, ¿listos para la prueba de máxima potencia? ¡Woo! Muy bien, pues ahí están estos motores Emax, los RS2205S. Esta nueva versión, la verdad es que está bastante interesante. Son muy buenos motores a muy buen precio. Y pues bueno, digamos que esta es una actualización de los anteriores. Se ve que Emax escuchó a la comunidad y pues le hizo modificaciones a sus motores para pues hacerlos más resistentes, más duraderos y más potentes. Recuerden que la mayoría de las pruebas las hacen con baterías y con ESCs mucho más grandes, pero a mí me gusta probarlo todo con ESCs y baterías que vamos a utilizar allá afuera, para tratar de hacerlo un poco más real. Y pues bueno, vimos que estos motores pues entregaron bastante potencia, funcionaron muy bien, entonces estoy ansioso por conseguir los cuatro para poder armarme un quad con ellos y mostrarles cómo se desempeñan. La verdad es que se los recomiendo mucho, aunque también están los de DIS, pero eso los vamos a ver más adelante. Así que cuéntenme abajo en los comentarios qué les parecen estos motores, si los van a comprar o no. Y bueno, recuerden, si les interesan, van a poder encontrar el enlace para encontrarlos ahí abajo en la descripción. Recuerden que esto es Dronepedia y nos vemos en la próxima.